Bueno, ¿cómo anda? Codina, sáquese la gorrita porque le tapa. Ahí está, ahí. No, lo que, si no, póngase la red. Ahí está. Bueno, ahí parece un guachiturro, pero bien. Estoy para jugar el Che, bueno, hablando de eso, tuve un ratito hablar con uno de esa generación, ¿no? Bueno, hay muchos temas. Tenemos el tema de Abraham, los temas de Centurión, las dos reuniones. El sábado una reunión con entre managers. Pamit, no te pongas eso. Seamos serios, Codina, por favor. Sí, seamos serios. Entre el manager, Milito, Caballero y los presidentes. ¿El manager Milito? ¿Milito? Sí. Milito, claro. Es el manager de Racing, Caballero es el de Vélez. Y los presidentes, ¿no? Víctor Blanco y Sergio Rapizardo, por el tema de Centurión, de Ricardo Centurión. Y hoy se reunieron otra vez, siempre por videollamada, Víctor Blanco con Sergio Rapizarda, y también entró el representante de Centurión. Así que vamos a hablar lo avanzado que está o no, o lo frenado, pero bueno, la gente se puede dar cuenta. También vamos a hablar de la no noticia, ¿sí? que es la desvinculación o la no vinculación de Augusto Fernández, otra vez. Él eligió un poderoso equipo de España para seguir su carrera y, como siempre, se quedan en el lugar donde están más cómodos, y todo lo que hablaron hace un mes y medio, bla, bla, quiero jugar en Vélez, amo Vélez, me siento cómodo en Vélez, Vélez mi segunda casa. ¿Viste? Nadie te dice primera porque nadie es hincha de Vélez, en definitiva, de esos jugadores. Una demostración más de lo vendehumo que son los jugadores de fútbol. Pero obviamente. Eso tiene que servir. Sí, tremendo. Eso tiene que servir para cuando hace, dentro de un año, o cuando nosotros le pidamos, no nosotros, sino el mundo ve, le pidan que hay que colgar de la ganchera porque no quieren firmar contrato, porque después te la ponen sin anestesia. ¿Sí? Pero ahora hay que colgarlo, para... No hay. Ahora. Ahora hay que colgarlo. Ahora. Sí, no hay que creerles más. No en marzo. Ahora hay que colgarlo. Ahora. No hay que creerles más a los jugadores de fútbol. Ya está. No, sí. Por lo menos a casi todos, ¿no? Siempre no todos, Nico. Sí, hubo demostración o demostraciones en el fútbol. Y en especial en Newell's, ¿no? Con Heise, con Scocco, con Maxi Rodríguez, de tipos que ganaban millones y millones de dólares y fueron a ganar $300,000, ¿sí? Porque nosotros sabíamos los contratos de Heise, sabíamos el contrato de Nacho Scocco, sabíamos el contrato, ni de hablar, de Liverpool, de Maxi Rodríguez, y vinieron a ganar $300,000, no un millón y pico como ganaron acá. Está bien. Hay otros casos como Cabenagui, como Chori Domínguez, que estaba muy cómodo y vino a jugar a la B. Hay tipos a River que quisieron venir, Macedas quiso venir a jugar y le cerraron la puerta a los 29 años. Hay casos. Mauro Zárate en la primera etapa vino, muchachos, dejó una pensión. Yo quiero tener memoria, y después pasó lo que pasó, pero hasta ahí era Dios. O algún equipamiento para el gimnasio. Amateur. En una pensión. Perdón, exactamente. Sí, claro. Una pensión. Bueno, sino donde entrenan los juveniles, lo que sea. Hubo casos realmente que quisieron venir en la plenitud, en todos los equipos, y han venido, ¿no? Yo no lo tomo lo de Tevez porque sé lo que ganaba Tevez y en Boca pagaba cualquier fortuna, pero bueno, es otra. ¿Pero por qué hablamos? Porque hoy lo primero que me contestaron, che, no se cayó algo que no estuvo. Sí, estuvo, porque en cada nota que le hacían a Pablo Caballero decía, hay que esperar, pero sí, es nuestra intención. Y yo no escuché de Pablo Caballero, salvo con Centurión, obviamente,
pero que Centurión hasta la semana que viene, jugador de Vélez, obviamente dice quiero renovarle el préstamo, pero de ir a buscar un jugador, muy pocas veces el manager o un dirigente vamos a buscar este jugador. Y hace bueno, pero un mes lo dijimos acá, sí. También, lo dije yo, por lo menos, la desventaja que corría Vélez con el tema de la pandemia. Pero está cállate claro, la boca. Porque, no, y bueno, pero el jugador está. Y pero el jugador cuando habló hace un mes o hace 3 semanas. La desventaja la corremos con la guita, no con la pandemia, Sanlúcar. La desventaja claro. La corremos con la guita. Pero Diego, ¿cómo la guita se va en China? Pero vos te pensás que en España va a ganar mucho bien, más. Bien, pero no debe aguantar más comer, sí, no debe aguantar más comer con palito. Entonces se fue a España, que va a ganar buena guita, segunda división de España, cero exigencia, cero puteada, cero nada, y cobran euro. No, igual, ascienden, ¿eh? Está primero el está Cádiz. Está bien, pero bueno, que se quede donde está. ¿Quiere ir a España? Andate a España, Augusto Fernández. Listo, fuera, chao. Andate a España, Augusto Fernández. Así son los jugadores de fútbol. Así son los jugadores de fútbol. ¿Listo? Exacto. Y los boludos somos nosotros, que cada vez que declaran, ay, sí, hay que volver, no hay que ir a buscar más exjugadores, muchachos. ¿Cuándo lo van a entender? Porque los que volvieron... Bueno, sí, obviamente, sí. Jugadores de Vélez. Entonces, yo hablo de Vélez, Newell, Boca, River, ¿sabes qué? No me importa nada, no me interesa. Digo, porque los no que volvieron. Más, no hay que buscar más exjugadores, porque esto trae jugadores de cualquier equipo, no solo de Vélez. Son exjugadores. Vienen y no juegan. Exactamente. Los que volvieron eran porque necesitaban para ellos, ¿sí? Para volver para ellos, no que volvieron porque Vélez los necesitaba, no. Volvieron porque futbolísticamente les servía a ellos, ¿sí? Esa es la realidad, ¿sí? Porque si no, no sé si volvían. Entonces, basta de sacar a exjugadores en actividad diciendo que quieren volver, que la prioridad es el bolsillo de cada uno. Y esa es la realidad, ¿sí? Bueno. Arrancamos. ¿Empezamos el programa? Sí, claro. Sí. Mande, dale. Diego Fernando Márquez, mande. Está abrigado, ¿no? Sí, está abrigado. Sí, la da. Yo quiero abrigarme y no prendo la estufa todavía, que no se está abrigado. Somos ciudadanos ocupados y preocupados por la nación. Y nos ocupa y nos preocupa un país en chiquito como es el Club Atlético Vélez Arfield. Hace 17 años somos Vélez a Fondo, una creación de Omar Méndez y Hernán Poggi. Con Diego Rodríguez, Gianluca Poggi, Nicolás Codina, Mariana Rodríguez Vimo, Julián Carrera, Martín Gámez, Leandro Lancilota y Juan Mesa. Locución comercial, Gabriel Sanfilippo. Conducción y producción general, Hernán Poggi. Operación técnica, Diego Heredia. Auspician este programa Lincoln Propiedades, Refrigeración Omar, La Avícola de Lalo Rado, La Esquina de las Flores, Más Limpio, y La Carlota Maderas. Y así será de igual a igual. Y así será. Sí, ¿no? ¿Estamos al aire? ¿Cómo cantar yo si no pongo música? Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Claro que estamos al aire. Fantasita, abra los ojitos. Está medio disperso, Nicolásito. ¿Qué le pasa? Sí. Uf, ¿querés que te cuente? Está como solito. Llamame y te cuento. Bueno, le agradecemos a todos los televidentes. ¿Cómo se llama esto?
la gente que mira por Instagram, estamos por YouTube. Gente rara, digamos. Bueno, que nos bancó y más de 1,000 reproducciones tuvimos nada más que en el canal de YouTube para escuchar a dos políticos, ¿no? Y eso me parece que está bueno. Habla de la conciencia cívica que tiene el socio o el hincha de Vélez, en este caso el que va a votar es el es el socio, pero bueno, estuvo piola, así que estamos preparando otro dueto ahora, le toca a Lalo Rado y también a Fede Castriota, vamos a ver si lo metemos el jueves o la otra semana, depende, y por el oficialismo casi lo tengo convencido al vicepresidente tercero, casi. Escucho una vocecita por ahí, es que nada, ni un eco atrás de Gonzalito, que... No puedo. Bueno, vamos a ver si lo sacamos a Peláez y hablamos. Dentro de un ratito... No, tendríamos que sacar a Diego González, ¿no es el presidente de la Cruzada? Sí, sí. Claro, sáquelo. ¿Usted no tiene buena relación con Diego González? ¿No? Sí, muy buena relación. Yo también, así que no tengo ningún problema. Así que si quiere salir, no hay ningún problema. No, bueno, yo digo como estás nombrando a los presidentes de cada agrupación. Ah, tenés razón. La verdad, tenés razón, Nico. Y lo bueno es que lo podemos sacar solo, como para que se explaye y le damos esa importancia, ¿no? De no sacarlo de a dos, entonces lo sacamos solo. Sí, obviamente, porque es un dirigente, porque tiene doble condición, vicepresidente y presidente, o sea, que el dueto sería él solo. Y si quiere, lo sacamos al tío también. Escúcheme, estamos bien de rating, ¿no? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea, ahora vamos a empezar a contar, a ver si... Sí, Codina, ¿Qué pasa, Codina? Nos comunicamos con un jugador de Vélez, ¿no? Un jugador de Vélez, sí. Escúchame, Nico. Tenemos que poner atrás una bandera como la de Patronato. Quieren bajarnos, pero no saben cómo hacerlo. No saben cómo. Quieren bajarnos, pero no saben cómo. Bueno, esto es así. Y bueno, eso es por querer, ¿vio? ¿Vio? Cuando te dicen, venimos para cambiar todo, porque no nos gusta, después de tantos años, cómo está manejado prensa, y bueno, te meten. Tenían toda la semana para poner a Gareca. Y lo ponen. Una nota grabada, encima, ¿no? Una nota grabada. Lo anuncian como. Aparte, lo. Pará. Creo que anunciaron más que el video de Gareca que la llegada de Pellegrino. Lo mandaron tres días seguidos. Sí, bueno. Y lo ponen el lunes a las 22 horas. Bueno, yo ni. ¿Qué vamos a hacer? Se conecta mucha gente a las 10 de la noche, por eso. Claro, pero nunca lo usaron ese horario. Para la gente, también. No vive en Giles tampoco. Los muchachos en líneas generales. Salió en todos lados. Yari, entonces, a ver, resumimos lo de Augusto Fernández y lo cortamos y vamos a buscar otro 5, ¿no? U otro mediocampista mixto, como le gustaba a Heinze. Sí. Bueno, ¿qué pasó al final? No, llamó hoy lunes, ¿no? Ayer domingo llamó a Pablo Caballero. Agradeciéndole que no, que iba a firmar con el Cádiz, ¿sí? De España, tenía la propuesta esa, también tenía otra propuesta del fútbol español, pero bueno, el Cádiz está primero en la segunda división de España, obviamente muchas chances de poder ascender, y creo que con todo esto del tiempo, de que Argentina cada vez la cosa está peor, no se sabe cuándo van a volver los entrenamientos, y él viviendo en España... Además creo, esto no lo tengo confirmado, pero se lastimó un jugador del Cádiz, cosa que lo podrían incorporar ahora, Augusto Fernández. Sí, eso es otro tema para hablar. Ya hablamos con... Porque también hablamos el otro día, ¿no? Que hasta primero tiene que finalizar la liga, después arrancar la otra. Claro. A ver, muchachos, el que no quiere venir, que no venga. Tenemos la frontera cerrada... El que no quiere venir, que no venga. Íbamos a pasar de un mediocampo 97-98 a un mediocampo de más de 30 y pico de años. Fernández, gracias por todo, por los títulos. Bueno, tiene razón, ¿eh? Acá por YouTube se puede meter en el chat. ¿Usted lo tiene, Diego Fernando, ahí, no? A Fernando Cerrada dice basta, a Francisco Cavalieri.
está hecho una gestión, un desastre la gestión en la pandemia. ¿Qué pasa con Núñez? Un beso a Nati, que nos está mandando besotes a todos desde sí, Mar del Plata. Yo también los tengo. Sí, saludo a Natalia, ahí enganché. Bueno, un beso a Emma Mansi también, a Fede Labric. Bueno, muchísima a toda la gente, gente que, ahí, ¿eh? Que se está metiendo. ¿Se puede meter en el chat? ¿Cómo se mete en el chat, Diego Fernando, ahí en YouTube, en el canal de YouTube de Vélez a Fondo? Entra en YouTube, ahí ponen la opción chat en vivo y bueno, y nos piropean toda la noche. Bueno, claro. Bueno, nos pueden piropear. Empezamos con la novela de Centurión, ahora sí oficial, ¿sí? Ahora es absolutamente oficial de lo que pudiste averiguar, Gianluca, vos, y de lo que yo tengo también. Sí, a ver. Vamos a separar las charlas en dos, ¿no? Primero el día sábado, entre un Zoom, entre Rapisarda y el presidente de Racing, Víctor Blanco. Yo tengo que se y los dos, pará, Yanni. Esa charla el sábado. El sábado se reunieron los cuatro. Finalmente fueron los cuatro el sábado. Después vamos a la reunión de hoy. Está bien. Yo me dieron tres opciones que se manejaron en la reunión. Obviamente el préstamo sin cargo de nuevo, totalmente inviable, descartado. ¿Sí? Descartado. Sí, el préstamo con cargo, con una opción de compra, fue una de las opciones que se manejó. La compra del porcentaje del jugador. Y también la idea de poder intercambiar a un jugador. ¿Sí? Así que son las tres opciones. Yo sé que obviamente hoy como se volvieron a reunir y se tocó un poco el tema de la plata. Sí, no tengo los números. Pero bueno, sí hubo una oferta y una contraoferta. Está bien. Cuando tengamos al jugador nos avisan, ¿no? Sí. Está enganchado, ¿no? Está enganchado, ahí está enganchado, Hernán. ¿No? Sí, ahora cuando lo ponga en pantalla, ahí lo tenemos. Mira. Ahí está. Hola. Ahí ¿cómo está, anda? Salúdelo, Gianluca. Don Guido Mainero, ¿cómo le va? Todo bien, ¿cómo andan? Uy, pará. ¿Qué hiciste el lío? Eso, que estás todo el día. Uno tiene más de 50, se adapta. Ahí hay dos muchachones más de 40. Vos que tenés 20 y pico, igual que Gianluca, son los que más se pelean. ¿Cómo puede ser? A todos nos cuesta. Bueno, ¿cómo la estás pasando en esta cuarentena? Lo primero que hay que decir, que dentro de 10 días, teóricamente, tenés que volver a Vélez, ¿no? Bien, sí, la verdad que, bueno, todo raro esto, la verdad que por ahí cuando parece que empieza a aflojar, te das cuenta que está difícil, pero sí, en el tema contractual, así, en diez días, tendría que volver a Vélez. La verdad que no sé nada de ese tema también, por ahí un poco entendible por todo lo que está pasando el fútbol, los clubes, a nivel económico, con toda esta pandemia. Así que vamos a esperar a ver si se empieza a definir algo, pero como te digo, no sé nada cómo puede llegar a seguir. Así que bueno, mientras tanto entrenando, tratando de mantenerse lo mejor posible en el día a día, en todo este quilombo. Bueno, después vamos. Guido, antes una recomendación que a mí hice el operador, si podés poner el teléfono horizontal. Dale. Así, a ver. Rotado, así salís bien en pantalla. Ahí está, perfecto. A ver, ahí lo acomodamos. Dale, tranquilo. Ahí perfecto. Está. Ahí estamos. Sí, perfecto. Ahí está perfecto. Bueno, fuiste papá hace poquito, ¿no? Sí, hace 10, 12 días. Mirá. La tengo acá que ya estamos esperando que se duerma. Pero bien, disfrutando. Bueno, 10 partidos, 11 partidos creo que has jugado. Jugaste Copa Libertadores. ¿Fue bueno este final de 2019 y lo poquito que se jugó en 2020? Creo que fue lo mejor de tu llegada primera. Obviamente
sacando lo que jugaste en instituto. Sí, 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 la verdad que bueno, uno por ahí hace un balance de lo que me tocó vivir en Vélez, en defensa. También cuando llegué a defensa tuve 6 meses que por ahí no pude lograr lo que buscaba, que era sumar minutos. Y sí, sí, la verdad que este año me sentí muy cómodo, tuve la oportunidad también de sumar minutos, de llegar al gol. De jugar Copa Internacionales, y la verdad que lindo, se disfrutó bastante también por cómo lo vivió el club, que era su primera vez en Copa Libertadores, y lindo también poder defenderlo y estar uno ahí adentro de la cancha. Así que la verdad que sí, si me tengo que quedar con un momento es con este semestre cortito que se dio, que se cortó, pero sí, la verdad que a uno le sirve cuando juega, cuando le va bien, para seguir por ese camino, sabiendo que bueno, juego o no juegue, hay que estar siempre bien entrenado, esperando las oportunidades, y como te digo, cuando le toca y van las cosas bien, es lindo también para disfrutarlo. Guido, en poco tiempo te tocó tener dos técnicos innovadores como son Heinze y ahora Hernán Crespo, ¿no? ¿Qué nos podés contar de cada uno de ellos? Becasese. En la forma de trabajar. Sí. Y Becasese sí, también, ¿no? Y Becasese también, ¿no? ¿Lo tuviste? No, yo estuve con Mariano. Yo estuve con Mariano Soso. Mariano Soso, está bien. Bueno, otro loco lindo. Sí, también se meten en esa banda. Pero sí, lindo, creo que agradecido por ahí también al fútbol de poder haber tenido y tener ahora a Hernán, la calidad de técnico con la experiencia que tienen a nivel futbolístico, a nivel internacional, la idea de juego que tienen, creo que bueno, Gabriel en Vélez lo demostró con el tiempo y bueno, que creo que es reconocido por todo lo que hace, por cómo lo vio el fútbol, y también Mariano Soso y Hernán también tienen una forma muy parecida. La verdad es que uno trata de sacarle el mayor provecho a eso. Como te digo, puede jugar o no, pero bueno, me tocó también en Vélez no jugar mucho, y la verdad que un técnico como Gabriel, la forma de trabajar que tiene el cuerpo técnico, te hace cambiar por completo la visión que uno puede llegar a tener del fútbol, el día a día, el cómo vivirlo, el cómo sentirlo, al ver un partido, cómo puede llegar a ver, interpretar jugadas, espacios. La verdad que sí, muy lindo que me haya tocado tener esta calidad de técnicos y también por la filosofía, por la manera que tienen de jugar, que bueno, a mí me gusta mucho, y creo que también lo identifica uno, y eso lo hace sentir cómodo. Ahora, si fuera socio de Cristian Bragarnik y Gustavo Papaña, ¿qué le recomendás de los tres? ¿Con quién te quedás de los tres? No por el mejor, sino por ahí por la forma, porque o por ahí te gusta más la exigencia de Heinze o la bonomía de Crespo o la locura de Soso, yo qué sé, yo no los conozco tanto tampoco, pero digo, ¿con cuál te quedás para el futuro? Digo, este es el que me cierra más de todos, más allá que los tres son grandísimos técnicos. Sí, bueno, uno creo que cosas positivas, creo que son muchas más de la negativa. Uno por ahí puede gustarle, ¿no?, alguna forma de trabajar, pero como te digo, tiene una forma muy parecida. Si me tengo que quedar con uno, sacando el poco tiempo que también tuvimos con Hernán ahora, me quedo con Gabriel, por lo que te digo, porque bueno, a mí me tocó venir de B Nacional, que también tuve técnicos que trabajaban de una manera parecida, pero creo que bueno, Gabriel es muy lindo el trabajo que hace, por lo que te digo, por la manera de sentirlo, de transmitir el juego, a nivel futbolístico te lleva a un lugar que te tenés que vivir en el día a día para darte cuenta lo que es y la importancia que tiene tener un técnico de esa calidad. Creo que
que es muy lindo, y los jugadores que le toca pasar por un técnico de esos, creo que le sirve un montón. Me pasó por ahí también de esa manera de trabajar que tenía Gabriel, llegar a estar por ahí después en Defensa y Justicia con Mariano Soso, que tienen una idea parecida, pero bueno, obvio que cambian en muchas cosas, porque cada uno tiene su experiencia y su forma de trabajar, y por ahí, por querer seguir de la manera que tenían Vélez, que creo que en eso también está mal, porque bueno, cada técnico tiene su manera y hay que... pero si tengo que elegir a uno, me quedo con Gabriel por lo que significó y por el momento que me tocó pasarlo a mí. Por eso digo, sacando el jugar o no jugar, sí, creo que es un gran técnico, trabaja junto con el cuerpo técnico de una manera muy, muy linda. Guido, ¿me permitís, Hernán? Digo, sí, recién nombraste a Mariano Soso, bueno, a Hernán Crespo y a Gabriel Heinze. Digo, está claro que Mauricio Pellegrino por ahí no tiene esas características de juego, sobre todo de jugar con extremos. Si tenés la suerte de quedarte, o no sé cuál será tu deseo, a partir del 30 de junio, a partir del 1 de julio, ¿te animás a jugar por adentro? Imagino que Pellegrino será un 4-4-2 bien marcado. Si te ilusionás o te gustaría jugar de interno, como se le dice ahora. Sí, mira, me tocó por ahí con Mariano Soso en Defensa y Justicia, que bueno, yo llegué en un momento que bueno, que por ahí buscaba más minutos, me convenció la manera de jugar de Mariano también, por recomendación del mismo cuerpo técnico de Gabriel. Y después se dio que con Mariano no terminamos jugando con extremos, por ahí era también más, eran extremos pero más volantes que buscaban jugar por adentro, por ahí sé que no es mi fuerte, pero también me tocó jugar en Instituto en 4-4-2, de hacer el tema de volantes, de ida y vuelta, de tener que jugar más interno que por afuera. Últimamente en defensa lo hice de doble 9, un poquito más retrasado por ahí, tratando de abarcar todo el frente de ataque. En ese sentido, no, creo que bueno, uno trata de amoldarse, y gracias a Dios yo también, con los pocos años que tengo en primera, me tocó jugar en esquemas de 8, de win por derecha y win por izquierda. Me tocó hacerlo de lateral por derecha, en línea de 3, por ahí cubriendo toda la banda. Y bueno, eso creo que también lo deja tranquilo a uno y trata de ir afinando cosas que hay que mejorar. Por ahí el tema de la marca, pero sí, me siento cómodo también en diferentes esquemas, el saber que uno lo puede hacer. Ahora, Guido, volviendo a ver si la semana que viene entrenás o no en Vélez. No puedo creer que ni Cristian Bragarnik, ni Gustavo Papaña, ni Pellegrino, ni Caballero, ni Rapisarda, ni Calelo, no te haya llamado a nadie a ver qué vas a hacer, si vas a seguir con el Zoom Soso o el Zoom Pellegrino. No, digo, no lo entiendo, no es que no te creas, yo te creo, digo, no te cree incertidumbre, ¿cómo lo estás viviendo? Sí, obvio. Mira, justamente recién estaba hablando con los chicos de Vélez, con Hernán, con Robert, con Chiqui, y le decía, no sé todavía qué va a pasar cuando se cumple el contrato, si me voy a tener que meter con ustedes a hacer Zoom, o si voy a seguir yo por mi cuenta o con defensa. Justamente recién acabo de cortar con ellos. Sí, creo que te lleva a un nivel de incertidumbre que no es lindo, no es lindo porque, bueno, uno se esperaba otra cosa, como te dije antes, a mí me había tocado arrancar de una manera muy linda este año y uno se ilusiona con que vayan las cosas bien, teníamos desafíos lindos también con defensa, y por ahí cuando llegan estas instancias uno sabe que, bueno, que haciendo las cosas bien y si jugó y se sintió cómodo, por ahí puede estar más claro en dónde o qué camino se puede llegar a seguir. Pero como te digo, no sé nada. Por ahí también entendible, como dije anteriormente, por
todo el quilombo que creo yo también que tendrán los clubes con el tema préstamo, el tema contratos que se vencen, jugadores que se pueden llegar a ir, volver de préstamos, y no solo por mi caso, hablo con compañeros de defensa de otros clubes, de B Nacional, y están en la misma, uh-huh. Y vos decís, sí, quedan 10 días, ¿cómo puede ser que no tengas claro? Y me estoy dando cuenta que con la mayoría lo mismo, y bueno, va a ser esperar, bueno, también el fútbol argentino, y creo que bueno, acá también solo pasan estas cosas, sacando todo este quilombo de la pandemia, pero bueno, no queda otra que esperar, tratar de ocupar la cabeza y llevarla hacia otro lado, a buscar la motivación para mantenerse en lo físico, que en este momento no queda otra que trabajar lo físico. Así que veremos qué pasa, y ojalá que sea lo mejor para Vélez, para Defensa, para mí. Como te digo, la verdad que Defensa tenía desafíos muy lindos que uno también lo motiva a seguir. Ahora, con también, Crespo, lo que significa. Perdón, sí, digo, pero con sí. Crespo sí hablaste, digo, con Crespo estás hablando, te dice, mira, te quiero, mira, yo no decido, pero te quiero, no te quiero. ¿O con el cuerpo técnico de Crespo pudiste hablar eso o no? Sí, bueno, uno creo que también saca por ahí conclusiones por cómo se sintió en el día a día. La verdad que sí, yo con ellos me sentí muy cómodo, me dieron una confianza muy linda y creo que se lo pude devolver en cancha. También por la forma de trabajar me gusta mucho. Pero bueno, tampoco creo que al final pase por ellos, por eso te digo, por el tema económico creo que tiene mucho que ver lo económico, por lo que van a pasar los clubes en este momento que viene, no ahora, sino dentro de 6 meses, dentro de un año, creo que ahí se va a notar, y creo que bueno, los clubes también toman con mucha importancia ese tema, así que bueno, es esperar ahora, pero sí, trato de mantenerme en contacto. Hace un tiempo también estuve hablando con pero la mayoría están en la misma. Creo que con cualquier equipo que hables, con cualquier cuerpo técnico, va a querer más el equipo que venía haciendo, el plantel que venía haciendo, porque no es lindo arrancar de cero con un plantel nuevo, con jugadores que se van, con jugadores que vienen. Creo que la mayoría tienen el mismo pensamiento y bueno, no queda otro que esperar. Compartiste sí. Cancha con chicos muy buenos, tanto en Vélez y en Defensa y Justicia. Si tenés que elegir y quedarte con uno, ¿a quién elegís de cada equipo? ¿A nivel futbolístico? Sí, a nivel futbolístico. A nivel futbolístico. Y sí, por ahí y Vélez creo que bueno. Que te haya sorprendido, ¿eh? A eso voy. Sí, siempre, bueno, siempre lo nombro a Thiago por lo que significa Thiago, por la edad que tiene, lo que es en cancha. Me tocó por ahí apenas llegué que bueno, ya, todavía no se hablaba de él. Y no me olvido más, creo que ya estaba en reserva, que había hecho un partido tremendo y se hablaba de él. A la semana siguiente lo suben a entrenar con nosotros, una porquería así, moviéndose para todos lados. Y uno ahí dice, cha, este era Thiago Almada, ¿viste? Es más, hasta creo que nos puteamos en la primera práctica, porque no me acuerdo qué habíamos hecho. Y después sí, después tremendo, después te das cuenta que está a otro nivel y hasta el día de hoy tengo una gran relación con Tiaguito y contento porque bueno, sé que tiene un gran futuro y sí, si me tengo que quedar con uno me quedo con Tiago. ¿Y de defensa? Si me tengo que quedar con uno que me sorprendió. Sí, también, porque son chicos que por ahí son del club, jóvenes, y no sé a quién te podría decir, pero me tocó compartir con Neri ahora, con Neri Cardoso, que bueno, uno por ahí se fija el tema de la edad y la verdad que no le pasan los años y uno piensa que sí, que está de vuelta o que viene para una cosa para otra y te demuestra en cada partido que lo hace saber, lo hace respetar al nombre que tiene y es lo que es porque
porque la verdad que es un distinto. La verdad que es un distinto. Bueno, lo último ya, y no te jodemos, y vas a cuidar a la criatura. ¿Cómo es el día a día hoy de un futbolista? ¿Qué es lo que haces? ¿Vos estás en un departamento? ¿Podés ir a correr? ¿Vas clandestinamente? Sí. No, yo tuve la posibilidad de volver a Córdoba justo cuando se dio la cuarentena total, también por el tema del embarazo de mi mujer, así que bueno, eso por ahí me facilitó, me dio un poco más de tranquilidad por el tema de los espacios. Tuvimos desde que arrancó en la casa de ella hasta el día de hoy, pero sí, uno trata de buscar la vuelta. Nosotros ahora estamos con los entrenamientos por Zoom con los profes. Le metemos a la mañana, después, bueno, creo que por ahí me cambia un poquito la rutina con el tema de la bebé, pero sí, trata después de la tarde, si tenés un tiempito también, ir a correr algo. Uno hace mucho hincapié también en el tema físico porque ya pasó mucho tiempo y la verdad que preocupa mucho, y viendo cómo sigue todo, no estamos cerca de la vuelta, creo que no estamos cerca de la vuelta. Y la verdad que no es lindo saber esto, saber que te levantas y tenés que seguir por tu cuenta, seguir trabajando la cabeza para no caerte, para saber que esto sigue, y cuando vuelva todo, tenés que estar en ritmo y tenés que estar bien porque te pasan por encima, y bueno, la carrera de futbolista es corta y hay que estar preparado, así que creo que sí, se hace mucho hincapié en lo físico. Pero bueno, ahora también me toca disfrutar mucho de la familia, y bueno, creo que algo positivo le saco a la cuarentena, y bueno, esa es la parte linda también, y me hace despejar un poquito de toda esta incertidumbre que no es linda, así que se disfruta mucho de la familia, de la bebé, así que eso es lo bueno. Nico, chico, la última de mi parte, y ya te dejamos tranquilo ahí con la bebé y tu mujer. Adelante, digo, hubo un partido muy recordado en el último tiempo en Vélez, que fue aquella derrota frente a Real Pilar, donde vos empezaste de titular, y recuerdo que cuando, no sé si saliste en el entretiempo o al principio del segundo tiempo, saliste como muy fastidioso, muy enojado, digo, ¿te marcó eso? En lo personal te digo, no más allá, en el hincha sí, y en el grupo imagino que también, porque hoy se sigue recordando aquella derrota, digo, ¿te marcó en lo personal porque no venías jugando? Y por ahí Heinze te dio la chance de ser titular en la primera fase de Copa Argentina. ¿Cómo quedaste después de eso? Sí, sí, la verdad que fue un golpe duro porque, bueno, lo que significa Vélez y salir en primera fase de la Copa, por ahí con un rival que en los papeles era accesible, pero bueno, después en la cancha son 11 contra 11. Pero bueno, uno sabía también que era la oportunidad de por ahí demostrar de por qué uno se rompe el lomo el día a día, de querer hacer las cosas bien. Y sí, creo que fue un partido duro que sí, me marcó. No sé si es para el olvido, porque bueno, es parte del fútbol esto, y creo que eso también te hace crecer. Pero sí, uno está esperando esas oportunidades, y por ahí cuando no salen de la mejor manera, por ahí el resultado también fue negativo, y también es un combo que a uno lo lleva a un lugar medio incómodo, pero bueno, creo que ahí es también hacerse fuerte, el saber que la vida sigue, el fútbol sigue, que va a haber revancha. Obvio que duele de la forma que fue, pero bueno, hay que estar preparado de la cabeza para esos momentos también, creo. Bueno, Guido, un abrazo enorme, y la semana que viene seguramente te estaremos llamando para ver cómo sigue. Seguro que alguien de Vélez se va a comunicar, ¿no? Si, o Gustavo, o el mismo Cristian, es la gente que está manejando también defensa, para saber cuál es tu futuro. Dale, sí, vamos a esperar a ver si se avanza algo, ojalá que avance algo, así ya está todo más claro, así veo con quién me toca entrenar ahora. Bueno, gracias por la onda de siempre, por la onda de siempre. Un abrazo grande, que anden muy bien, un abrazo grande a todos.
Abrazo grande. Gracias. Bueno, pasó de Guido Mainero, Dieguito. Bien, ahí muy bien, claro. Ahí estamos. Estamos lejos de volver, me quedo con la frase cuando hablaba de lo futbolístico y de... Antes que nada, ¿no? Salió un jugador de Vélez, muchachos, En Vélez a fondo. Salió un jugador de Vélez. Sí, de Vélez porque tiene contrato con Vélez, pero hoy es jugador de defensa. Y porque está en Córdoba. Se ve que ahí no es llegando. Claro. Continúa. No, más allá de que habla muy bien, me parece que muy, muy claro tiene las cosas. El estamos lejos de volver me quedó grabado, así que viene para rato esto. Viene para rato. Ahora, ¿no te extraña que no lo haya llamado nadie? No, digo, por la situación. No, porque, si Defensa no hace uso de la opción, automáticamente tiene que volver a Vélez. Entonces claro. Me parece que no hay mucho para llamar. Después, cuando se presente con el plantel, el técnico le dirá si lo tiene en cuenta o no lo tiene en cuenta y lo que pueda llegar a pasar. Pero hoy la pelota la tiene Defensa. Tiene una opción de compra, van, ponen la guita, se hacen del jugador. Y si no, tiene que presentarse en Vélez y ahí tendrán que hablar y comunicarle las intenciones que tiene cada uno. Pero sí, lo digo, no deberían haber llamado. No deberían haber llamado. Digo que no me sorprende ni me parece mal tampoco. Me parece que es parte de los plazos, de los contratos y de la fecha que se maneja. No, en términos normales, yo creo que no hace falta llamarlo porque vos terminás el 30 de junio, siempre vienen las vacaciones y después sí. Exacto. Te llaman desde la gerencia o del cuerpo técnico para decirte: che, mirá que el primero de agosto arrancamos la presentación. El 15 de julio. Bueno, Ahora pasará lo mismo. Ahora vencerá el contrato a partir del 2 de julio. Si hay una fecha de vuelta a los entrenamientos, le dirán: mirá que en tal día tenía que volver. Pero pará. Pero acá están entrenando por Zoom. Pará. Tiene que llamar, Diego. Pará. A eso voy. No tiene contrato hasta el. Tiene contrato hasta el 30 de junio en Defensa y Justicia. Para mí, a los jugadores lo van a licenciar a partir del 1 de julio. Te iba a decir. Bueno. ¿Vos estás seguro que a partir del 1 o 2 de julio van a seguir entrenando por Zoom? Esa es otra cosa. Hay una información de último momento que a partir de mañana los vecinos que estén infectados de coronavirus van a poder ir a la Villa Olímpica. ¿Sí? Entonces, a partir de mañana, a partir del 23, ¿sí? Uno imagina que esto va para largo, total. Olvídate. ¿Sí? Imagino que los van a licenciar a los jugadores a partir del 1 de julio hasta el 15, 20 de agosto, 20 de julio, ¿no? Donde entonces, realmente si iban a entrenar. Un entrenamiento puede entrenar en el club también. Sí, es verdad, pero bueno. Imagínate. No, pero igual, ahora están entrenando por Zoom. Ahora igual no están usando la Villa Olímpica. Pero los protocolos. Si a partir de que vuelvan a entrenar y está la Villa ocupada con gente internada, olvídate. Bueno, también hay que ver cuánto tiempo. Sí. Tiene razón. Depende de la emergencia sanitaria y ese es el tema. ¿Por qué Guido Mainero? Y porque por ahí esto vino con trampa. Yo creo, por la información que tengo, es que van por el 9 con Guido Mainero. ¿Entendieron? Por el 9 con Guido. Como intercambio. Vamos a la tanda y después lo aclaramos y aclaramos la novela. La novela no, sino las negociaciones, porque tenemos información. Tengo el nombre del central. Y vamos a hablar del central, vamos a hablar de Abraham, si se va o no, si es una bomba de humo lo de América de México. Tenemos declaraciones, mirá lo que dice, directamente desde México, lograda por Gabriel Ciccarelli, de un colega que nos cuenta por cuánta guita se puede ir Luis Abraham, o por no. Pero el colega, ¿es mexicano o vive en México? No, un colega mexicano. Colega mexicano. Es un cartero mexicano, dijo colega de Ciccarelli. Ah, claro. Pero Ciccarelli es periodista también. Gaby, vamos a la tanda, entonces hablamos del trueque
o parte del trueque por Mainero de Abraham, y después obviamente vamos a hablar de la novela de Centurión. ¿Y el arquero? Ah, tiene que aclarar la Codina lo del arquero, que lo está Codina, escuchando. Me llama el arquero, ¿sí? Después de la tanda, dale. Dale. Lincoln, negocios inmobiliarios, Nueva York, 3820 Villa Devoto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4503-6666, www.lincolpropiedades.com.ar. Su satisfacción es nuestro trabajo. La Esquina de las Flores, Casa de Alimentos para la Salud. Encontranos en Gurruchaga, 1630 Palermo, o comunicate al 4831-1537 o por WhatsApp 114-029-7776. 10% de descuento para socios de Vélez. Refrigeración Omar SRL. Repuestos y accesorios para refrigeración y aire acondicionado. Somos una empresa con más de 67 años en el mercado. Encontranos en Avenida Rivadavia 10501. Teléfono 4641-1454 o 4642-6956. Frigorífico La Avícola de Lalo Rado e Hijos, Sociedad Anónima. Los especialistas en cortes vacunos y de cerdo. Atención a restaurantes, comedores e instituciones oficiales. Exportaciones. General Hornos, esquina Marco Polo Caseros. 4759-1842 y 4542. Si pensás en maderas, pensás en La Carlota Maderas. www.lacarlotamaderas.com y comprás sin moverte de tu casa. Encontranos en Diagonal Norte 2515, Ruta 25 en Moreno, o comunicate al 0237-405-3339 o al radio 175-2010. En Canin, en Pedro Dreyer 4601. Más Limpio, productos de limpieza, pet shop y artículos varios. Kits de desinfección para el hogar. Atención a empresas, comercios y consorcios. Encontranos en Instagram y Facebook como @maslimpio.ok o por WhatsApp al 116734995. Envío se acaba sin cargo. Leave a message, at least I could have learned your voice one last time. Daily minefield, this could be my time by you. Would you hit me? Would you hit me? Bueno, seguimos. Seguimos, ¿no? Sí, ¿sí? Seguimos. Sí, sí, ya sí. Está. Ahora sí. Ahora estamos en Vélez a fondo. Primero aclare lo de el arquero de excursionista, por favor. Exactamente, sí, lo de Matías Budiño, sí. Nicolás. Trae una regla. Trae una regla. Que medía 1.83, 1.82, 1.83. Bueno, Codina. Me pasaron bien la altura, mide 1.87. ¿Sí? Es bastante alto. Así que bueno, aclarar eso. ¿Cómo? 1.87. 1.88. Con tacos altos se midió. No, señor, no sea maleducado. No sea por nada. No. Me hace acordar un ex dirigente de Vélez que ponía que Sosa medía 1.85 y es más petizo que yo. Sí, fue 1.77. Sí, era más petizo que yo. Metía Jopo. ¿Cómo? Ajá, metía Jopo. Claro, por el Jopo, claro. No, tremendo. No lo nombre por las dudas, ¿eh? No lo nombre por las dudas. Bueno, vamos a Sosa, por la duda, que está libre todavía, no ha firmado por ningún club. No. Bueno, vamos a hacer un pantallazo. Por viejo, favor, ¿no? Informe que... Exactamente. Centurión. Un pantallazo de todo. Primero, lo claro, se vende un arquero, se trae un arquero. Se trae un central, ya no está Matías de los Santos. El 2... así como informó Nicolás Codina, el otro día Leo Duque
ya saben que tiene el vuelo Matías de los Santos, a pedido de Diego Rodríguez, su vuelta a Colombia. Un abrazo enorme. Monje, vos sos el monje negro de este programa. Vos sos el monje negro de este programa, Rodríguez. Sin pena ni gloria, pasado. Inolvidable paso por el club. Vergonzoso. Vergonzoso en lo económico, en lo futbolístico, en todo. La revisión médica. De la mujer, en la revisión médica. Una de las manchas enormes, ¿no? Y que es una cebra ya, de Pablo Caballero, no tengo ninguna duda, esta de Matías de los Santos. Y más, si creían que era tan bueno, no lo pueden retener, con todo lo que bancaron al pibe, ¿no? Por eso, muchachos, los jugadores son así, la mayoría, y hasta último momento te pueden garcar, y está más lindo Colombia, y se fue a la miércoles. Entonces ahí Vélez va a ir a buscar un central. Tengo el nombre y el apellido. A ver, vamos, tire pistas. Avisen. Es argentino. Pará, mirá que Gonzalo Rodríguez anuncia el retiro del fútbol. No lo vayan a buscar antes. No. Me cagaste. Avisale. Porque, viste, son capaz. Como fueron a buscar a Nasuti, que ya estaba... La gente quiere lo de Centurión, a ver si viene o no, y estamos... Ya está, Centurión, pero si ya lo hablado, ya no se acerca Centurión. No, todavía no. Estamos hablando de... ¿Qué pasa con el Doc, Odina? ¿Qué pasa con el Doc, central a mí. Hoy está Gianetti y Abraham. ¿No? Gianetti y Abraham. El marcador central está a 400 kilómetros de distancia. ¿400 kilómetros de distancia? Juegan Aldo Civi. Bien. Muy bien, geografía, por fin. Te bancaba hasta Santa Fe, Gianluca. Bueno. 450, te bancaba. Depende de dónde se arranque, igual. 400 depende de dónde. Juegan Aldo Civi, entonces. Exactamente. ¿Quién está Aldo Civi? ¿Galeano? ¿Quién está? No. Un apellido cortito. ¿Chino? No es central, Chino. Para. ¿Matías Lecky? El amigo Fara. ¿Cómo? Fara. ¿Y qué? No, la verdad, ¿qué nos puede decir de Fara? No, yo no le puedo decir nada. Yo digo que Vene lo va a sondear ahí a los amigos, ¿cómo se llama el del...? Se me fue el nombre del presidente de Aldo Civi. Moscusa. Moscusa, van a preguntar por Fara. Vamos a ver, Caín Fara. Uh-huh. 26 no años. El nombre no lo tenía muy claro, solo lo dije. Usted que busca en Wikipedia, Diego Fernando, ¿lo busca? ¿Ya tiene todo? ¿O pasamos? Estoy ahí, dame. No, ya está. Mientras busca, Diego, los equipos. Yo digo la edad, 26 años, ¿sí? Categoría 94. No quiero decir la altura porque después te van a llamar y te dicen, no, mide 4 centímetros menos, 3 centímetros más, tiene 3 piernas, no quiero decir nada de la característica. Pero yo tengo Juventud Antoniana, Estudiante Casero, Ferro, Aldo Civi. Yo tengo Central antes de Juventud Antoniana. Sí, Central inferiores, pero no registro que haya jugado partidos en Central. Uh-huh. ¿Altura? Y la altura no es confiable en las páginas. A mí me figura 1.84. Sí, no es un... Eso lo tomaría con pinzas. Exacto. 1.81. Bueno, mucha jerarquía. 9 partidos de titular en la última Superliga y no hizo goles ni lo expulsaron. Uh-huh. ¿Y el pase es de Aldo Civi o ya queda, es un jugador libre, digo? Me parece que es de Ferro, ¿eh? Queda libre el 30 de junio, me dijeron. Ah, bueno. Uh-huh. Está informado. Bueno, o sea que este chico puede venir por... No sé si puede venir o no. Yo digo que... Lo sondearon. Lo tengamos en carpeta. Uh-huh. Bueno, pero, a ver, no va a estar Amor. No va a estar Fabián Cubero. No va a estar Matías de los Santos. Antes digo algo.
Pero pará. Porque vos hablaste de Mar del Plata. Vos hablaste de Mar del Plata. Sí. Si hay alguien que no va a buscar jugadores a Mar del Plata es Pablo Caballero. Calculo que fue el presidente. Si va, va el presidente. Sí. Sí, no sé. Yo qué sé, no sé. En Mar del Plata tiene la entrada prohibida, Caballero. No, tiene muchos enemigos, no diga eso. Tiene la familia. Estará por el camino. Están los hijos. Rodríguez Traves, ¿por dónde puede entrar? Vive la ex mujer, vive los hijos allá, no tiene. Ahora que tiene muchos enemigos, no tengo duda. A mucha gente que no le cae simpático, pero no que tiene la entrada prohibida, porque si no tenemos. Me retracto. En Aldo Civi no lo quieren mucho, entonces. Bueno, Diego. Pero queda libre el 30 de junio. Bueno, pero por eso, pero Vélez se queda sin. No, estabas enumerando los centrales. También está el quilombo de Brizuela. De Brizuela, por eso. En serio, no tenemos centrales, muchacho. Fabián Fernández. Que es el más peticito de todo, ¿no? Sí. No te creas. Escuchame, Dieguito, pero perdón que te interrumpa. Eso era en la consideración de Heinze. Estamos hablando de los centrales que tiene hoy disponible. Vélez. Disponible. Hoy arrancás una pretemporada, una supuesta pretemporada. Centrales disponibles, Gianetti, Abrán, Fernández. ¿Sí? Sí. Nada más, porque Brizuela estaba y. Hay que ver qué pasa con el regreso de Amor y Tony. Amor ya está. Ya Amor no, y no, que no, Tony va a renovar, por lo que tengo. Amor le quedaba un año de contrato, Amor. Amor va a quedar libre, va a buscar la rescisión de contrato. Tiene que pagar. Diego, si no lo quieren de Vélez. Bueno, Diego. Pero si escuchamos una cosa, si tiene contrato con el club, Vélez no le da una cifra sideral de guita. Si quiere del club, tiene que poner guita. Esto es así de sencillo. Pero si Vélez quiere rescindir. Si no somos los boludos del barrio. Gianluca, pará. Jugó 70, 80 partidos. En los últimos dos años, primera división, ¿cómo vas a dejar libre un jugador? Y nunca lo quisieron. Bueno, pero eso es otra cosa. ¿Cómo? La casa a partir de Tucumán. No. Claro. Está bien. En Nacional B. En primera A y en Nacional B. O sea, un valor tiene. Un 300, 400 mil dólares tiene. 500, 600 lucas, pero por supuesto. No puede poner menos de 500 lucas para quedarse con el pase. No puede poner menos de esa lista. A mí me dijeron que van a buscar una rescisión. ¿Sí? Pero eso no está mal, ¿eh? ¿Quieren buscar la rescisión? Sobre todo de parte del jugador, que la busquen. Darían el visto bueno, Diego. Está bien, si pone la plata, compra todo. Es joda. Y se va libre por sin guita, es joda. La verdad. Es joda. Bueno, escuchamos al mexicano. ¿Cómo lo manejamos? ¿Escuchamos al mexicano? El informe del colega mexicano de lo que opinan allá sobre lo que salió este fin de semana, hoy salió también en un diario de México en cuanto a que América de México quiere a Luis Abraham. Dale. Sí, a veces falla, muchachos, quédense tranquilos. ¿Cómo? Pasa que está con la música del Chavo. Lo que pasa es que vino recién. Vino. Y tiene que mandárselo. No es serio. En este momento. No, lo que pasa, Jenny. Vino recién esto. Ahí me dice Diego Heredia que le mandes el audio que lo pone por WhatsApp. Ya está. Y lo hace en dos segundos. Bueno. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Pues mira, te comento, América no tiene la intención en este momento de contratar algún defensa foráneo, ya sea Luis Abraham o algún otro, por las siguientes razones. La primera, América tiene tres defensas centrales extranjeros. Bruno Valdés, que le acaban de renovar el contrato, Sebastián Cáceres, que lo compraron apenas hace 6 meses, y Emmanuel Aguilera, con quien ya están en pláticas para renovar.
aparte de él está Ramón Juárez, que es un chico de divisiones inferiores. Entonces son cuatro centrales los que tiene en este momento. La otra situación es que América en este momento tiene la postura de que mientras no venda a ningún jugador, no va a comprar a nadie. ¿Esto por qué? Porque acá en la liga está el límite de jugadores extranjeros y en la plantilla, y en este momento pues América está a full, está lleno. Entonces, mientras no venda, América no va a comprar, y no solamente defensa, sino ninguna posición. Pero si hay una posición en la que América ahora no está buscando jugadores, es justamente los centrales, justamente por lo que te digo. A uno ya lo renovaron, a otro lo acaban de comprar, y uno más está por renovar. Bueno, la no noticia. La no noticia, nuevamente. Pero igual, ¿por qué lo quería escuchar? Porque el equipo más fuerte, sin ninguna duda, ¿no? De México tiene esos problemas. Si no vende, no compra, y es un mercado importante para algunos futbolistas. Y bueno, y también, como nosotros no dimos la noticia, sí ponemos las pruebas que, por lo menos, del América de México no lo quieren. ¿Mm? Y eso también, el tema del cupo, puede complicar la ida o el mercado mexicano, para todos los clubes argentinos, que siempre fue bueno, ¿no? Me parece que hay un que problema hay un problema en el mercado en cuanto a los números tremendos, que yo creo que muchos dirigentes se van a tener que acostumbrar. Por ejemplo, hablaba el otro día, ¿no?, en esta operación de Lautaro Martínez. Lautaro Martínez, el Barcelona, no puede ofrecer hoy más de 65 millones de euros y por eso está trabada la operación, cuando hace un año estaban dispuestos capaz a pagar más de 90. Y así pasa con todos los jugadores. El que valía 15, capaz se va a tener que acostumbrar a venderlo a 10 y así sucesivamente. Sí. Es complicado, ¿eh? Hoy vender es complicado, Nico. Codina, ¿usted sabe qué son los gallegos? ¿Qué números son los gallegos? Sí, sí. 55. El 55. Ah, y si le pone uno adelante, ¿cuánto es? El 56. O el 155, el 155. Bueno, juéguele a la quiniela, que está bien, que anda bien por ahí. Bueno bien. La diferencia, un poco aportando a lo que decía Gianni, la diferencia es que el Barcelona puede esperar, si se quiere, un año más en poder vender o comprar, ¿no? Imagino yo, o el América, al ser, al no ser de los socios, si se quiere, el club, puede o puede esperar. Vélez no puede esperar en vender. Esa es la dura y la cruda realidad. Por eso cualquier oferta que venga más o menos que sea buena para el club, imagino que lo venderán a Luis Abraham, teniendo en cuenta todo lo que venimos diciendo, que el año que viene se le termina el contrato, ¿no? Entonces... cuatro jugadores al año hay que vender ahora. Antes se decía, Vélez vendiendo un jugador al año está bien. En la gestión de Gámez se vendió a Toledo, y esa venta de 7 millones fue el aire fresco. No se vendió nada más. Ahora se vende vendió a Prato. Y a Prato, bueno, 10 millones en total. Eso fue apenas llegó, Nico. Apenas llegó. Está bien, 10 palos. Ahora se vendió por más de 40, casi 50, y estamos apretados, ¿sí? Con la soga en el cuello. Yo creo que... Y nunca hay plata. Yo creo que Vélez debe vender por año 20 millones de dólares. Pero si tiene... uno tiene que hablar con fundamento, Nico. Y lo vendió. Si vos vendés por 20... Y tenés un déficit de 7, el club da 7 de déficit. Tenés 13 millones. A mí no me dan las cuentas de por qué hay que vender tanto, ¿entendés? Porque te están diciendo, machacando, 7 millones, 7 millones, 7 millones, claro, 6 millones. No 7, 6 claro millones. Porque hay que vender tanto. Pero es claro porque hay que vender tanto. Primero, hay que mantener más de 1.000 empleados. ¿Sí? No, pará, Nico, porque estaba desinformando.
Nico, estás desinformando. Está dentro de los 6 palos eso. Está dentro de los 6 palos. No me vuelvas loco. No, pero déjame terminar. ¿Sí? Vélez debe mantener más de 1000 empleados. Debe mantener una estructura tremenda, ¿sí? Que por más que esté en el déficit mensual que ustedes acaban de decir recién, ¿sí? Y también la realidad, ¿sí? La realidad que esta comisión directiva tiene una política muy distinta a la anterior, ¿sí? Y muy parecida a la de que empezó con Raffaini y siguió con Calero en el 2011 hasta el 2014, de invertir todo el tiempo en comprar jugadores con una posible reventa, después podemos discutir, no, podemos, si te gusta o no te gusta, y sí, ¿Cómo pagar? Bueno, pará, déjame terminar, man. Y pagar buenos contratos. Esa es la realidad, ahí está la realidad. No hay otra cosa. Después discutiremos si está bien que paguen contratos demasiado altos o la cantidad de jugadores que han contratado, ¿sí? Pero esas son políticas, ¿no? No tengo duda que es así. Entonces, la plata está ahí, ¿no? Para mí no hay que buscar mucho por otro lado y ese tipo de cosas. Pero eso es lo que yo pienso. Está bien, no tengo pruebas para decir. Pero Nico, yo tampoco dije eso. Es muy fácil decir. ¿Dónde está la plata? Vendimos por 50. Pero todo lo que vos dijiste, pasó. Te presentan los balances y te explica Augusto Costa que para mantener el plantel caro, para mantener los empleados, para mantener los terrenos, todo, está dentro del déficit mensual, ¿sí? Y no es mayor por lo que se recauda y por lo que se vendió jugadores. Entonces, me parece que son un poco diferentes los números. Me parece que 20 millones por año, ojalá vendiéramos, porque ahí sí. Pero lo vendió. Pero pará. Diego, lo vendió. Esta comisión la vendió. Empardarla el déficit. Y aparte, sí traer jugadores de jerarquía y gastarte 3, 4, 10 palos verdes por mercado de pase en jugadores buenos. Pero no pasa ni una cosa ni la otra. Porque no trajeron jugadores de 3, 4 palos verdes, ni tampoco empardaron el déficit. Entonces ahí hay algún quilombo económico, está claro. No, está sí, claro, igual, obviamente sí. Que está claro el quilombo económico, por supuesto que está claro. Pero y no me subo a eso, ¿de dónde está? ¿Por qué se llevaron? No, flaco, no, yo qué sé, no. Para mí está ahí, no sale de ahí. ¿Sí? No tengo por qué creer mal ni en estos dirigentes, ni en lo que se fueron, ¿Sí? ¿Por qué no puedes creer mal en los dirigentes estos, los anteriores? Si la dirigencia argentina en general está salpicada en todos los ámbitos, ¿por qué podemos creer que Vélez es una isla ajena a lo que es la República Argentina? Si tenés jueces corruptos, políticos corruptos, dirigentes sindicales corruptos, autoridades corruptas, ¿por qué en Vélez no puede haber nunca una manzana podrida y somos ejemplo de dirigencia mundial? Seguro, no, yo no digo eso, no, nunca dije que éramos ejemplo, que no va a pasar ni con estos dirigentes, ni con los anteriores, ni con lo que venga. Pasó. Pase, no hay que poner las manos en el fuego por nadie. Está inmersa en la sociedad argentina, Yo no pongo las manos en el fuego por nadie, salvo por mí. Eso es así. Y sostengo que en el fútbol y en la dirigencia de fútbol nadie mea agua bendita. Eso es así, ¿sí? Lo sostengo. Ahora, para decir... ¿Dónde está esto? No lo digo por ustedes, porque es un comentario que general. Que lo dice en general. ¿Dónde está? Bueno, flaco, hay que tener pruebas. Yo qué sé. La gente se pregunta dónde está. Tampoco aparece la respuesta justa en las asambleas. ¿Pero prueba de qué? Si nadie está acusando de nada. Claro, estamos preguntando dónde está esos 20 palos que vos decís. Porque si Vélez gasta 6 y vende por 20... Pero está claro, el otro día el ex presidente dijo que vendió por 50, en 2 años y medio, quedan 10 palos de acá para hacer 60 en 3 años de gestión. 3 años, 60, dividido 3 son 20 palos, que es lo que querés vos, hay que vender por 20. Y no alcanza, Nico, y no funciona bien, y se compró mal. Ahora si vos me decís, saliste campeón de la Copa de Libertadores, saliste campeón del torneo, Recién ahí dijiste vos, se compró mal. Y creo que eso es una de las principales falencias.
Ah, bueno, también ganamos una copa argentina. Y ahí tenemos que enlazar con otro tema. ¿Y este mercado de pases lo van a volver a manejar los que compraron mal? Y sí, no, sí, lo votó la gente. ¿Pero qué tiene que ver? No. La gente busca autoridades, ¿no? ¿Quién va a manejar el fútbol? No, o sea, hay 29 tipos en la comisión directiva. Sí, está bien, Diego, pero... La gente vota 29, no 2, ¿eh? Está bien, pero el proyecto fútbol lo hablaron siempre los mismos y son... Bueno, pero salió mal en cuanto a compra. Ah, bueno, pero para ellos está, perfecto. Lo tiene que renovar. ¿Pero quién lo va a renovar? Yo no lo veo a Lizardo eligiendo a qué más, no lo veo a Manu Pasarello eligiendo jugador. Bueno, está bien, no lo ves. Bueno, ¿y a quién ves entonces? No, bueno, está claro, coincido. Pero eso lo tenés que decir ni vos ni yo. A ver, los que eligieron jugar hasta ahora, la mayoría se equivocaron. Está claro que se equivocaron. Sí. ¿Con cuántos acertaron? ¿Cuántos trajeron? ¿15 jugadores, 14 jugadores? ¿Cuánto compraron? 20. No, compraron. Trajeron más de 25. Más de 25. ¿Cuántos salieron bien? 5, para ser generoso, para no pelearnos con uno u otro. 5, 6. Pero está claro que lo eligieron bien. Y van a seguir eligiendo los mismos. Y ahí está. No, y ahí está el gran problema económico que tiene el club. ¿Sí? Bueno, entonces, si el gran problema económico te lo generan 3 o 4 que eligen jugadores, que no elijan más porque van a generar más problemas. Bueno, pero yo no veo en la comisión directiva, ¿sí? Pero no tenés que ver vos, lo tienen que ver ellos. Claro. Pero no, yo no veo gente en la comisión directiva que se imponga. Al manager y contraten otro manager, viejo. Bueno. Si no lo tiene la comisión directiva, vayan a buscarlo afuera. Muy sencillo. Si vos en tu casa no sabés arreglar la canilla, llamás a un plomero. Y bueno, que llamen otro plomero. Es así. Exactamente. Yo lo que digo es que yo no veo gente en la comisión directiva que se pueda sentar a discutir con Rapizarda, con Calelo y con Caballero. No estoy hablando de aptitudes, ¿eh? No estoy hablando de aptitud. De intención de sentarse a discutir, mira, quiero elegir yo o quiero estar yo en la mesa de fútbol, o quiero... No lo veo. Sinceramente, no lo veo. ¿Sí? No creo que tampoco. A eso... Pero... Vos me comparaste con la gestión anterior. Y la gestión anterior había un señor. Anterior, pará. Escuché. Dijiste que había una diferencia de criterio. No. Con la anterior de la gestión de Calelo Raffaini, que es lo mismo. No es lo mismo, porque si vos el gerente que elegís no es bueno. Como no fue el gerente de marketing bueno y lo volaron, como volaron al gerente de marketing, ¿sí? Además, Farenstein, lo echaron, ¿no? Pueden volar al manager. Ahora, si vos me decís que es lo mismo Pablo Caballero que Cristian Macedas, y me parece que no es lo mismo, Nico. Porque yo pregunto, ya que sacás eso. Pero Nico, Caballero, me están diciendo cosas que yo no nombré. Yo estoy hablando de criterios en cómo gestionar un club. Después puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, pero esa es una realidad. Esta gestión 2017-2020 se parece bastante, ¿sí? Salvo por los resultados, a la 2008-2014. Y nada a la 2014-2017. Está claro, es así. Es claramente que es así. Sí, igual. Si hubiese agarrado Rapizarda en el 2014, por ahí que hacía, le renovaba a Sosa, le renovaba a Cabral, le renovaba a este, le renovaba, y el club por ahí se estallaba por el aire. Y bueno, no tengo idea. Está bien, pero yo te hablo que ya la gerencia del fútbol no es lo mismo. Yo entiendo. Al técnico, si le va mal, lo despiden. ¿Sí? Claro. Con el manager tendría que ser totalmente lo mismo. Estarán conformes con su trabajo, Gianluca. No tiene argumento para estar conforme, Diego. Bueno, hay que ver puertas si adentro. Pero pará, ¿no se dan cuenta ellos? ¿No se dieron cuenta que los más de 20 jugadores? Pero por ahí están conformes. Están conformes, Gianluca. Se fue Heinze y mirá, andate vos también. Sí.
podían hacer un borrón y cuenta nueva. Se baja Brugel, ¿Sabés cuándo nos vamos a dar cuenta si están conformes? Ahora a fin de año, antes de las elecciones, cuando digan Pablo Caballero con nosotros va a seguir siendo el manager. Pero Gianluca, si pasa eso, porque están con... Si dicen que no, obvio que va mal. Pero también, pero obvio que van a estar de acuerdo. Porque también Pablo Caballero tiene el poder de haber elegido a un hermano, un amigo, a un compañero. No es que a Pablo Caballero lo puentearon y le trajeron al Turco Asad de técnico. Le trajeron a alguien que él recomendó, a alguien que tiene vivencia, a alguien que él cree que es idóneo y que todos creemos que es idóneo. Pero calzó justo que Pablo Caballero trabajó un montón y que tiene una gran amistad. Nosotros debemos decir que Pellegrino no está en Vélez por Pablo Caballero. Pellegrino también es porque Heise, al renunciar, lo dejó muy mal parado al presidente de Vélez, Sergio Rapisarda, y era la única opción para calmar las aguas. Esa es la realidad, es la única realidad. Ojalá que no saque campeón de todo el flaco, pero esa es la única realidad. Obviamente tiene condiciones para ser técnico de Vélez, eso está claro que tiene condiciones para ser técnico de Vélez. O tuvo la experiencia necesaria, no es que trajeron a... No discute nadie. Lo aclaro porque hay mucha gente que está en el chat ahí diciendo que a mí no me interesa dónde está la plata, todas pelotudeces, porque yo voy casi todos los días al club y sí me interesa dónde está la plata, me interesa mucho dónde está la plata, y yo creo que la plata está en las malas decisiones futbolísticas, ¿sí?, que se han tomado a lo largo de esta gestión. Yo creo que está ahí el dinero y la plata, ¿sí?, de tanto déficit mensual que tiene el club. No. Y si la gente que está en tu agrupación, Hernán, pregunta, que vaya, porque son los que están hablando acá, que me acusan a mí de que no me interesa tanto la plata, que pregunten, que vayan, le presenten una carta y listo. Y si quieren, sigo hablando hasta las 12:30 de la noche y no me para nadie. ¿Entendés? Entonces, no es así. Todos tienen que saber escuchar lo que uno está diciendo. A mí no me importa. Si a mí no me importaría levantar la plata, no tengo socio ni a mi hijo, ni a mis otros dos hijos, Te enganchás con la gente, no tiene que enganchar con nosotros, la gente. ¿Te imaginas si yo me engancho? En 30 años me engancho con lo que dice la gente de mí. No haríamos el programa. Vos sos yo. Que me digan pelotudeces, nada más. ¿Entendés? Y no tengo ganas de defender a nadie, no estoy defendiendo a nadie. Y lo más probable es que no vote esta gestión. Sí, no la vote. No tiene que ver eso. Están mezclando todo. Estamos. Bueno, nos metemos en Lalo Civi. No, y me quedó lo último. Ah. Centurión, vendiste que Mainero podía haber un trueque con Defensa y Justicia. Con Defensa, sí. No, yo creo que puede venir... Defensa, dijo. No, dijo con un 9. Con un 9. Con Leandro Fernández. Claro. Para mí están esperando realmente... Hoy estuve averiguando por ese tema de Mainero y todo. El tema es que el flaco Pellegrino fue el que aceptó la compra de Leandro Fernández en Independiente. Llegó con la gestión del flaco Pellegrino, así que lo conoce muy bien, ha rendido bastante bien, yo no lo traería, pero por lo menos no lo traería de jugador titular, como Pablo Caballero dijo que quieren, eso sí, estamos de acuerdo, ¿no? Quiere 2-9, bueno, si viene por un monto más o menos accesible y traen otro 9 más picante o más goleador, puede venir porque no es un mal jugador. Ahí sí que puede entrar en Roque y estos negocios raros que se hacen en el fútbol, o no tan raros, de la época del trueque, que creo que va a haber mucho en el fútbol argentino y en el fútbol mundial. Bueno, yo te doy este, que da, ¿cuántos son? 300, me das un préstamo, y ahí vos ya no hablaste con Independiente de los 7 millones de dólares, sino hoy. Leandro Fernández es jugador libre, recordemos, y pertenece a la escudería que también trajo y maneja Guido Mainero. Creo que por ahí puede venir
una puertita para que Vélez tenga el primer 9. Siempre diciendo que hoy Moyano dijo que no cierra las puertas porque Becasés es porque el técnico, perdón, porque Pucineri, porque Pucineri lo quiere a Leandro Fernández, y bueno, por ahí Leandro Fernández también le gustaría jugar Independiente, que hoy creo que tiene menos guita y menos quilombo que Vélez todavía, ¿no? Mucho más quilombo que Vélez, pero bueno, cada uno elija de dónde ir. Ahí podemos desandar un poquito de lo que podría ser una solución. Un trueque. Que es, sí, o una negociación, no sé, un trueque, el préstamo o la mitad del pase, vos viste cómo es esto. Sería sí, un así. Error. Sería un error. Ahí Salinas, bueno, acaba de publicar en Instagram que, bueno, se despide de Newell's, ¿sí? Rodrigo Salinas estoy hablando. Y yo vuelvo a repetir lo mismo que dije antes. Tiene muchas chances de quedarse, ¿eh? Muchas chances tiene de quedarse. Obviamente, no de ser el 9 titular. Pero... ¿Cuántos goles hizo Salinas en Newell's? Ah, no tengo ni idea. ¿Cuántos hizo, Gonza? Ahí te averiguo. Ah, bastante. Pero... Viva Perón. Dos. Bastante, dos. Bastante. Pensé que había dicho menos. Para mí ha dicho. Eso es bastante, uno. ¿Uno ha dicho o no? No sé, para él es. Para mí yo recuerdo uno. Rodríguez dice dos, está bien. Bueno, pero viste que con Mainero jugó de poco, siete. Aparte, jugó poco. Sí. Mainero de 7 y Salina de 9, uno por afuera, uno por adentro, como decía Daniel Alberto. Exactamente. Y a tirar centro, ¿no? Como le gusta a ustedes dos. Sí, pero para uno bueno. No, a mí. Cabecera, póngalo de espalda. A mí, ¿sabés lo que me preocupa de Salinas? Más allá de sus condiciones futbolísticas, es un parate de que ha jugado o va a jugar dos partidos en 10, 12 meses, chacho. Y para un físico de 90 kilos, de 1,90, aparte, no muy ágil, me parece que no tenés jugador hasta, o jugador, o lo, como lo quieran llamar, un atleta, o un tipo en buenas condiciones para jugar en la primera de Vélez hasta el año que viene. Y eso también hay que verlo. No es lo mismo entrenar a Guido Mainero. Y ha pasado hoy. Ha pasado hace edades, ¿no? Por eso te digo, lo vi a Sergio Ramos, hoy lo vi correr a Agüero, que está todo el día chateando, y la primera media vuelta que dio era el gordito, y no está gordo, pero estaba lento y se rompió todo, y no se sabe qué lesión tiene, y tuvo que salir. Ojo con esos temas también, con los jugadores grandes. Parece el fútbol de la década del 80, cuando apenas... volvió el fútbol en Europa, ¿no? Lento, ¿eh? Sí. Muy lento. Lento, duro. Lento. Sí. Acá Gonza te quiere... A ver, Gonza. Un gol en 15 partidos. Ahí está. Un gol en 15 partidos. Bueno. 15, pará. 15 partidos, ¿qué son 15 partidos? No, jugó 5 de titular. Ah. 500 y pico de minutos jugó. De esos 500 y pico de minutos, creo que 400 fueron en el 2019. En el 2020 no tiene casi actividad. No, porque arrancó, le dieron 5 fechas de expulsión a fin del año pasado y arrancó. Porque se agarró a pie, claro. En Tucumán. Ah, bueno, pero. 5 fechas le dieron. No, tiene actividad, no tiene actividad. Bueno, yo qué sé, cada 530 uno. 530 minutos. Luego, ¿cómo, Edito? 530 minutos jugó. Ah, una locura. Para mí. Muy poco. Está bien. Lo van a llevar de a poco, yo qué sé. Esperemos, el flaco, buena gente. No es un chanta, es buena gente. Pero llevar de a poco. Yo necesito 9 cada gol. ¿Qué es llevar de a poco? ¿Qué es llevar de a poco? Lo llevamos a Gonzalito en la radio. Voy yo, que me lleven de a poco, que me entrenen 2 años. A ver si con todos los goles. A mis hijos al colegio yo. Claro. No, bueno. Igualmente uno imagina que va a traer a ver, yo no creo que Leandro Fernández sea el 9 de jerarquía, pero bueno. Por eso te decía, me deprimí. Si Salinas y Fernández van a ser otra vez la dupla de 9 de arriba, y estamos listos. Ojo, muchachos, que también Romero, Maxi Romero,
no tuvo un gran paso también, y también lo dijimos acá con Diego, un tipo que no, por más que tenga 20 años y esté un año parado, seis meses, un año parado como estuvo, lo vimos disfrutar, entre comillas, a partir de febrero, marzo del otro año. Tuvo 8 meses para ponerse bien. Jugó 3 o 4 partidos, que fue lo que le permitió a Vélez, salió tercero. Ojo con eso, porque a Vélez se le va a un jugador que le permitió en las últimas fechas, que estaba séptimo, octavo, con esa seguidilla, meterse tercero. O sea, Vélez también lo va a extrañar al último Maxi Romero, al último Maxi Romero. Por más que en el balance otro que vino a la granjita del Club Atlético Vélez Arfiel, o sea, a recuperarse, ¿no? Porque vienen todos a recuperarse en Vélez. Maxi Romero se va, jugador hecho, otra vez, no sé dónde va a jugar, pero sí con rodaje y sí, por lo menos, con buenas sensaciones que pudo ser un jugador profesional. Y Vélez se encargó de eso, como se encargó de Gago, como se encargó de Centurión y como se encarga de tantos futbolistas, ¿no? Es un poco lo que te decía antes yo, de que vuelven porque realmente lo necesitan, no porque el club lo necesita, sino porque lo necesitan ellos. A ver, la realidad, entiendo a lo que vas, pero la realidad es que todo el fútbol argentino va a arrancar de esa manera. Porque vos me decís, el último Maxi Romero, hace 3 meses, 4 meses, no sé ya. No, va a estar 2 meses más. El último Maxi Romero será de 7 meses. ¿Entendés? Entonces todo empezarán de cero. Pero no es lo mismo, no es lo mismo un físico, a ver, como Mainero que como Neri Cardoso. Digo, ahí está, dos pibes de defensa. No es lo mismo, a Neri Cardoso le va a... A ver, Gonzalo Rodríguez deja el fútbol porque sabe que no vuelve más. Ya jugó poco y no vuelve más. Pobre muchacho, en vez de despedirse en la cancha, no sé, por ahí en Nacional B, en el equipo que quiera, o en el mismo San Lorenzo, deja el fútbol porque se va a romper todo. Y hay le va a pasar a un montón de jugadores grandes, le va a pasar esto. Hay una gran preocupación, ¿sí? En los clubes, o en los presidentes de los clubes que disputan Copa Internacional, ¿sí? Que porque la Conmebol no hizo como la Asociación de Fútbol Argentino, que hasta que no esté nivelado en Argentina en todas las fases, no se vuelve a entrenar. Entonces, consideran acá, ¿sí?, que vuelve, cuando se vuelva a jugar las copas internacionales, van a estar en desventaja, porque en Brasil ya empezaron a entrenar, creo que empezaron a jugar, no sé, por el régimen. Sí, sí, sí. Flamengo jugó el otro día. Se para, ¿Se para? Hay un torneo que ya se paró, no sé si el Paulista o el Carioca, porque bueno, tiene muchos contagios por Corinthians. Sé que se jugó el Carioca, el estadual. Bueno. Sí, está bien, Nico, pero por más que se para, está bueno lo que decís, ya todos empezaron a entrenar, y entrenar en conjunto. Bueno, claro. A Vélez no le afecta eso, porque Vélez va a arrancar a jugar la Sudamericana un mes y medio después que empiece la Copa. O sea que por lo menos con 2 meses y medio de entrenamiento. O sea, a los que jugamos la Sudamericana como Vélez no lo va a afectar. Le va a afectar, sí, a Boca, a River, a Defensa y Justicia, a Racing, no, y algún equipo más que está jugando la Copa Libertadores, a ellos sí le puede afectar. Pero nosotros no, porque vamos a tener 4 o 5 partidos o 6 o 7 partidos ya del torneo local para recién. Porque Vélez hasta octubre, noviembre no va a jugar más noviembre la fase de la Copa Sudamericana. De hecho, las Copas Internacionales lo más probable es que se terminen en enero. ¿Sí? Porque ya salió Gonzalo Belloso a hablar y que lo más probable es que se terminen en enero y después empiecen a disputarse la del 2021 en marzo o abril, exacto, ¿no? Así que, se van a terminar disputando, eso no hay duda. Pero bueno, es un poco lo que se hablaba entre los presidentes de los equipos argentinos que juegan copas internacionales, y es verdad lo que dice Fernando, Vélez va a arrancar más tarde porque tiene que esperar que termine el desenlace de la zona de grupo de Copa Libertadores, que el tercero baja a Sudamericana, ¿no? Exacto, y que en algunos casos van 2 partidos y hay que jugarse 4. 4, claro, por lo menos es un mes. Así que mirá si tenés, y lo que va a equivaler, lo que va a ser
4 o 5 del torneo también de nuestro, ¿no? Así que vamos a estar bien. Vélez va a llegar bien, si esa es la preocupación. Creo que va a llegar muy bien para jugar la Copa Sudamericana. Bueno, vamos a lo último. Así, ¿quién presentó este momento, Gianluca? La Carlota Madera, ¿sí? Mientras fui a buscar el cargador. www.lacarlotasmadera.com y comprá sin moverte de tu casa. Encontranos en Diagonal Norte, 2515, Ruta 25 Moreno, o comunicate al 0237-405-3339 o también en Canning, ¿no? En Pedro Dreyer. Dreyer, exactamente. Bueno, me meto en el final de lo que me mandan de Centurión. A ver, 2.5 millones a 3 millones quiere Racing por Centurión, que es lo que le pidió a Vélez. Milito se lo quiere sacar encima y lo dijo, pero el contrapunto es que tanto Becasese como los dirigentes de Racing lo quieren a Centurión, pero Milito parece que tiene mucho poder, no lo quiere. No hablaron el sábado ni de Boussat ni de Guidara. No hablaron ni de Boussat ni de Guidara, aunque no lo descartaron. También Racing recibió llamadas de Lanús, de Argentinos y obviamente de Boca. Pero todavía está el bendito tema, me cuentan de Racing, del contrato de Garré. La gente de Vélez y todos nosotros creemos que Racing hizo una guachada dentro del fútbol argentino y creó un precedente horrible de una traición a unos pares. Y siempre se dijo que Vélez pudo contratar a Centurión por esos meses por la cagada de la contratación de Garré, que parece que lo van a vender o lo van a comprar, que van a hacer fortuna, que el pibe anduvo bastante bien, porque ustedes, por lo menos Diego y Nico, lo conocen. Realmente juega bien el pibe. Bueno, es como que hay una onda del presidente de Racing de querer facilitar que Centurión, si no juega en Racing, juegue en Vélez. Se siente culpable. Se siente culpable, se siente en deuda todavía. Eso es lo que me dicen de Racing. Ojo. Lo que más miedo tienen es que destruya el plantel. O lo que no quiere lo que no quiere Blanco es que vaya a préstamo. Se lo dijo Sergio Rapizarra, Gianluca ahora va a decir, por las reuniones, no quiere préstamo. Así que tampoco descarta ser socio o que le compre una parte, como sea, él es un porcentaje del pase. De Boca, ¿qué se sabe de Boca? Boca le dijo claramente que hasta que no termine el tema de Tevez, de Zárate y de Soldano, Boca no se sienta a hablar con ningún club por ningún refuerzo. Después viene lo de Villa, que tiene que arreglar el quilombete, y sí, se va Villa, porque no pueden arreglar el quilombo que tuvo de violencia de género, ahí sí irían por Centurión, porque sería un jugador ideal para reemplazar a Villa. Eso es lo que tiene hoy Racing y lo que le comentó. O sea que Vélez hoy corre con la ventaja de los tiempos. Vélez se reunió hoy también, se reunió con el representante. O sea que hubo un avance, porque si llamaron al representante, uno tiene que decir, mirá, me habilitaron de Racing, ¿hasta dónde puedo pagar? Y quiero saber y sentarme con el representante del jugador a ver la guita que quiere ahora Centurión. Porque Centurión ya se recuperó, vino a la escuelita de recuperación del Club Atlético Vélez Arfield y ahora te va a decir, che, si vine por poca guita, ahora ponémela toda porque ya estoy recuperado, ya me quiere Boca, me quieren todo el mundo. Y esto es así. Eso es lo que yo tengo. No sé lo que tenés vos, Gianni. Yo tengo lo perdón. Mismo... Creo que hoy la opción principal, sí, lo más viable, va a ser la compra de un porcentaje del pase. ¿Sí? Me parece que hay que ver. Sí, si es, ¿no?
Eso siempre soñó Rapisarda antes de toda esta pandemia, antes de todo esto, con comprarle un porcentaje del pase. Bueno, Junior, a ver, Nico, sí. Tiene 27 años Centurión. Yo no sé cuánto negocio podés hacer a futuro. Está bien, a los 29, dos años que juegue en Vélez, después ya está, entran los 30 y se complica venderlo. Yanni, gastate. Bueno, pero si no pones mucha guita y te sirve de lo deportivo. Gastate un palo y medio por Salinas. Por otro lado. Estamos hablando de esa copa. Ya se clasificaba la copa, ya recuperaste lo que pusiste. Claro, estamos hablando de Salinas. Hablamos de Salinas y que gastamos la misma guita, la misma plata que podemos. No me entendieron ustedes. Sí, ¿qué? No hablé nunca del lado de Vélez. A Vélez le puede dar mucho Centurión en lo deportivo. Yo no le veo rédito a Racing. Venderle un 50 y un 50. No sé qué le puede dar a Racing. Sacarse un quilombo de encima. Claro, sacarse, sacarse un quilombo de encima. Sacarse un contrato altísimo. Porque todavía tiene contrato con Racing, sí. Y me imagino que debe estar ganando un palo y medio. Se saca eso. Le entra un palo y pico, y está en un equipo que lo va a potenciar, que por ahí Estados Unidos, China, si no se manda otra cagada de las tantas que se mandó su vida privada, el tipo todavía tiene reventa, porque todavía es muy joven. Y estamos hablando de un palo y medio, dos palos, por un porcentaje, eso es lo que puede pagar Nico Vélez, ¿no? Más o menos. Sí. Podrá pagar por esa guita. O sea, no es... a ver, pagaste tres palos por Guidara. Chacho, no, eso ni hablar. Pero bueno, acá estás hablando... Estás hablando, si le gusta, ver, si el técnico lo quiere, está hablando de un jugador de fútbol. A lo que apuntaba la dirigencia de Vélez en su momento, ¿sí? Era al rédito deportivo inmediato con Centurión. ¿Sí? Nunca apuntó a Centurión como un negocio de inversión y después venderlo, ¿no? Pero no, pero... Siempre fue listo. Pasa que se terminó todo, ¿no? Era la Copa de la Superliga y la Sudamericana y después... Se salió mal. El rédito deportivo automático era... Los dirigentes soñaban con pelear el campeonato. ¿Sí? Siete finales. Bien. Y Centurión jugó en la tercera fecha. Entonces le salió mal, lo trajeron tarde. ¿Sí? Le dieron poco. Recién jugó 3-4 partidos. Obviamente te salvó en la Copa Sudamericana. Fue clave en la Copa Sudamericana. Él y Almada pateando el penal. Pero el objetivo principal, creo que de todos los dirigentes en enero, era pelear ese mini campeonato de 7 fechas. Claro, sí, sí, por supuesto. Sí. Y es un poco lo que... lo que hablábamos recién, volviendo al tema del déficit y todo eso, son esas decisiones que salieron mal y que hace que después es difícil desde un club como Vélez poder levantarlo todo eso. Esto no es ni Boca ni River, que levantás una piedra, viene un empresario y te pone plata. Acá no, lejos estamos de eso. ¿Sí? Digo un empresario como algo, ¿no? Pero o Boca te vende a Valerdi en 15 millones de dólares, Alemania, que jugó 3 minutos en primera. ¿Viste? Acá es muy difícil que suceda eso. Entonces es difícil después sostenerlo. Cuando vos por ahí no cumplís con lo que está presupuestado, se te viene encima todo. Se te viene encima. ¿Y cómo lo parás después? Esperemos, pero sí. A mí me parece que si están convencidos que le va a rendir, también el muchacho no está entrenando con el plantel, y eso lo tenemos que decir. Viene de dos quilombos importantes, emocionales muy importantes, y quiero saber cómo está. Más allá que es un jugador que ha demostrado que estuvo parado un tiempo y tiene un físico excepcional y se ha recuperado en un mes y medio se puso en forma. Bueno, acá necesitará más, no sé cómo está realmente, porque nadie sabe cómo está, porque él entrena solo y lo dijo y por un tema de despejar la cabeza, ¿no? Y fue muy claro, no quiero entrenar con Zoom y volver con los jugadores. Ahora sí, si la semana que viene arregla, va a tener que entrenar igual por Zoom, porque esto va para largo, pero no quería encontrarse con sus jugadores, con sus compañeros, los que lo contuvieron
durante estos 3-4 meses que estuvo en Vélez, de forma virtual. Eso es lo que dijo y lo que declaró sí. Ricardo. Bueno, bien, chicos, ¿qué va lo más? Nada. El postre. El postre. Estoy desesperado, mirá. Ah. Estoy acá esperando. Yo tengo... Yo tengo balcance. Un pedacito de torta, viejo, vamos. Oh, bien, con esta farsa, que tengo hambre. Bueno, volvemos a toda la gente. ¿Dónde está la guita, Codina? ¿Dónde está la guita, Codina? Por favor. Ahora te voy a mostrar dónde está la guita. Ahora te voy a mostrar. Le manda saludos Rodolfo Roncañeri. Codina. Saludos grandes. No sé ni quién es, pero saludos grandes. Por la duda, no se pelee. Un no, 1.90 ¿Es muy grandote? 1.90 Acá está la guita. Manda para acá. Manda para Matadero. Nunca un canje, ¿no? Para Vélez a fondo. Dirigente era lo de antes. Dirigente era lo de antes. Lo que tienen ahí. Eso era el dirigente. ¿Eh? Bueno, pero puede volver, ¿no? Lo limpian. Chau. Bueno, nos vamos, nos vemos el jueves, ¿no, Rodríguez? Usted hace el lunes, ¿no? Bueno, lo extrañamos. Bueno, la pasaron bien el Día del Padre, fueron mimados, mimaron a sus padres. Laburé todo el día. Bueno, pero estuvo con su padre, sí, pudo. No, viejo, cuarentena, ¿cómo con mi padre? Y si vive a 1 metro. Está bien, pero lo saludo por la ventana y listo. Cada uno en su casa. ¿Usted, Codina? ¿Usted no, también, Codina? Estuve con mis 3 hijos, como corresponde. Todo muy bien. Y sí, vino mi padre, que es un... no entiende lo que es la ley. Es un antivirus. Que no puedo mentir, no puedo decir que no lo vi. Porque me van a decir, está mintiendo. No. Es un antivirus, un antiley. Bueno, a mi viejo lo pude saludar por la ventana también de la puerta. Fui a llevarle un presente y lo saludé con el... Él tiene un brazo biónico, ¿no? Tiene un brazo de hierro. Así que lo saludé ahí y digo, calculo que no debe tener coronavirus. Así que dice, claro. ¡Tic! Antes, y lo único, es muy triste. Antes de irnos, ahí preguntan en el chat, ¿sí? De YouTube, que ¿dónde está la plata? Muchísima gente. A la guita. ¿Qué se sabe de Gago? De Fernando Gago. Muy cerca de firmar nuevo contrato. Ya lo confirmó Caballero. Ya lo confirmó Caballero hace 2 meses. ¿Ahí? No, no lo confirmó. Se calentó. ¿O no? Sí, ya está. Fernando Gago va a seguir, obvio. Está haciendo una buena recuperación. Que querían que siga. Gago ya les dijo que va a seguir jugando al fútbol, sí, como veníamos mencionando, y está arreglando su contrato. No es poca cosa decir que va a firmar un contrato. Está esperando que lo llame Román. Imaginala que no falta. No creo. Bueno, chao. Buenas noches para todos. Hasta el jueves mañana, para la gente que por ahí no escuchó, se metió con una nota grabada, las 2 personas, 3 personas. Lo ponemos en YouTube este programa con todo lo que dijimos. ¿Sí? ¿Está bien? Ah. Nunca es así, ¿no? A través del canal de YouTube, Rebeldes a Fondo. Listo. Exactamente. Sería. Abrazo acá está para toda la gente. Chau. Saludos ahí a la gente de Instagram y de YouTube. Chao. Oh,
Capital, negocios inmobiliarios. Nueva York, 3820 Villa Devoto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4503-6666. www.lincolpropiedades.com.ar. Su satisfacción es nuestro trabajo. La Esquina de las Flores, Casa de Alimentos para la Salud. Encontranos en Gurruchaga, 1630 Palermo, o comunicate al 4831-1537 o por WhatsApp 114-029-7776. 10% de descuento para socios de Vélez. Refrigeración Omar SRL, repuestos y accesorios para refrigeración y aire acondicionado. Somos una empresa con más de 67 años en el mercado. Encontranos en Avenida Rivadavia 10501, teléfono 4641-1454 o 4642-6956. Frigorífico La Avícola de Lalo Rado e Hijos, Sociedad Anónima. Los especialistas en cortes vacunos y de cerdo. Atención a restaurantes, comedores e instituciones oficiales. Exportaciones. General Hornos, esquina Marco Polo Caseros. 4759-1842 y 4542. Si pensás en maderas, pensás en La Carlota Maderas. www.lacarlotamaderas.com y compras sin moverte de tu casa. Encontranos en Diagonal Norte 2515, Ruta 25 en Moreno, o comunicate al 0237-405-3339 o al radio 175-2010 en Canin, en Pedro Dreyer 4601. Más Limpio, productos de limpieza, pet shop y artículos varios. Kits de desinfección para el hogar. Atención a empresas, comercios y consorcios. Encontranos en Instagram y Facebook como @maslimpio.ok o por WhatsApp al 116734995. Envíos a Cava sin cargo.